mira. Y no me quita la pena. Rubina, acá con Judy del Bosque, bienvenida. ¿Bien? ¿Bien y vos? Qué bueno, espectacular. Un fin de semana de muchísima magia. Bien. Un montón de shows súper divertidos. Claro, la gente piensa que hago shows de 500 personas y no solo de teatro. Hay shows en casas de familia, tipo, en cualquier lugar. Con que tengas un livingcito lindo y 40, 50 personas. Aniversarios, cumpleaños, todos los solteras son súper divertidos. 30 personas, o sea, son desopilantes. Y además fue el Festimagia, el congreso del Mago Ariel, que hizo un congreso muy lindo, que es un capo, que ya lo hace muchísimos años. Y trajo a Henry Evans, que es un mago genial, es campeón mundial de Argentina, que es un capo. Y ayer me dijo que era una fenómena. Así que es como que venga Einstein y te diga que sos buen profesor de física. O sea, ya está, ya olvídate, está fascinada. Me quedé re contenta, la verdad, no, estuvo muy bueno, en serio. Así que un aplauso para él. Y Coco, hace tiempo que no sabemos nada de Coco. Coco está divino. Pero está ¿en qué quedó? Porque lo tiraste de no sé dónde. No, se ve recuperado. Está mejor. No, lo está cuidando la nurse hermosa, que era una ternura, Eureka Gallo. Sí, claro, Eureka. ¿Ustedes se acuerdan de su casa? Bueno, que lo estaba ternura, era un poco especial. No, era una amorosa, estaba súper recomendada. Venía de Harvard, se acuerda, con todos los títulos. Y estaba sumamente recomendada, era un angelito de Dios. Y yo sabía... ¡Nombró! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Alguien me nombró! ¡Llegó un caballo! ¡Llegó un caballo de la chata con pañante! ¡Ay, Coco, mi amor! ¡Ay, no le pegue, por favor, se lo pido! ¡No, no, no, está pasando bárbaro, Coco! ¡Ay, Coco, casi no lo arrancaste! ¡Pobre Coco! ¡Pobre Coco! Pasando precioso, ¡ay, amo! ¡Ay, bro! Él está como si estuviera de vacaciones. ¡Ay, que tiene todos los labios todos mal pintados! ¡Ay, Dios, no! ¡Pobrecito! Coco casi no lo reconozco, es usted. ¿Por qué le con todo lo que lo amo? ¡Coco! ¡Ay, venga para acá, por favor! ¡Vamos, Coco, vamos, vamos! ¡Vamos, pase los pies! ¡Sube, sube, sube, Coco, sube! ¡No, ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, pobre mi Coco! Venga, Coco. No, esto no lo levanta ni cambiar a la grúa. Está exagerado. Escúcheme, ¿cómo lo va a tirar así? Es un exagerado. Yo se lo dejé a usted para que usted lo cuide. Mire lo que hace. Ay, mire, quita mi Coco. Venga, Coco, acomódese acá. Esto es un algo debe haber hecho. Ahí está. Pobre mi Coco hermoso. Mira, venía con un presente. Viene con un regalo. Me llegó esto, maga, a la chata acompañante. Y yo no tengo nada que ver. ¿A usted no tiene nada que ver? No tengo nada que ver. ¿Qué dice? Ah, para el después lo miro. Pará, hágase un poquito así. Tiene medio sucio todo. Un poquito pintado. No, la ropa un asco tiene. ¿En serio? Ay, pero qué asquerosa. Qué peor. Ay, es peor. Mejor no, no. Ay, se sabe pintar, la niña. No puedo creer que no se sabe pintar. Yo no puedo creer esto. Coco, ¡vuela! No, no le pegue. No le pegue, pobrecito. ¿Dónde está la... ¡Abuela! Sigue siendo... Ay, porque estoy sintiendo... Espera un poquito. ¡Mi abuela! Se siente mal porque está con mucha medicación, me parece. Medicación. Bueno, no, la verdad que... ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Y vamos a... ¿Un paquetito? Sí, ya lo vi. Ahora en un ratito, lo abro porque la verdad que no tengo tiempo ahora. No sé de qué me habla la chata acompañante. Esto es una locura. Es una locura. Yo lo saqué a pasear un rato, que venga un recreo. Esto es un infierno. Ay, estoy sintiendo algo. Esperen un poquito. ¿Qué estás sintiendo? Estoy sintiendo como unas señales del más allá. ¿No sienten? ¿Cómo de más allá? Ay, siento como unas señales del más allá. Ay, no te lo puedo creer. Alguien se está manifestando. Hay vibraciones, siento vibraciones, alguien se está manifestando. Siento como unas vibraciones, ¿no sienten? Ay, sí. Como del mar. Ay, ¿quién es? ¿Quién? Ay, su abuela, Coco. Su abuelita, se murió. Ay, la abuela, sí. Se murió. Siento como una... Ay, qué horrible. Las vibraciones espantosas. Más dolor, no, acá. Coco, no es tan san tampoco. Ay, no te des a noticia. No, se me está viniendo. No, lo que pasa es que ya falleció su abuelita, ¿verdad? Falleció, sí. Ay, yo me estoy sintiendo. Ay, no te lo puedo creer. ¿Usted? Yo creo que se está manifestando a través de mí. Sí, mire. No puedo creer. No, no sé. Dice que se le está viniendo la abuela a usted. No puedo creer. No, se me está viniendo una... ¿Qué dice, abuela? Cuénteme. Ay, ¿le quiere decir algo, Coco, a usted? ¿Le quiere decir algo a usted? Sí. ¿Qué le quiere decir? Ay, de un día que pasaron juntos en el Parque Rodó. Chicos, por favor, un poco de serenidad, porque la abuelita se está manifestando. Y me está hablando de... Dígame, abuelita. Sí, la porota, sí. Que estaba en el... No, la porota se llama. ¿La porota era su abuelita? Sí. Ahí está. Y estaban en el parque. Un día estaban en el parque, sí. Sí, Lu, no lo puedo creer. ¿Y qué pasa? Le compró un helado y se le cayó a Coco el helado. Se le cayó el helado. Sí. Se le cayó el helado. Pero ya era inútil.
Ya era inservible de antes. Y se subió al árbol, usted se trajo. Su abuelita juntando peso a peso para llevarlo al Parque Rodó, imagínese. Y usted le tira el heladito, el heladito que le compra con todo el amor, imagínese. Espera un poquitito. Me está diciendo que se subió al árbol, se cayó del árbol. 16 fracturas. No, pero pobre, hombre, toda la vida. Yo no puedo. Ya de chiquito ya era así como un loco. Como un loquito, si me doy cuenta. Se le baja la... Ahí está. Escúcheme. ¿Qué más me dice la abuela? Ah, los autitos chocadores, me dice. Los autitos chocadores. Estaban los autitos chocadores y qué pasa. Ah, usted se subió a uno, usted se acuerda. Y la abuelita en el otro. Iván, ¿qué dice? Ah, iban a todo lo que... Ah, él vino de frente. ¡La mató con el autito chocador a su abuela! No. ¡Usted la mató, Coco! ¿Qué? No puedo creer esto. ¿Pero cómo va a matar a la abuelita porota? Ay, yo no puedo creer esto. Ay, fue un accidente. Ay, qué espacio. Claro, no puedo... ¿Y cuál es la última palabra que pronunció la abuelita? Un nombre, dice la abuelita. ¿Ah? Un nombre, dice. Si usted se acuerda cuál palabra pronunció, el nombre que pronunció, nadie sabe. Escúcheme, a ver si Cuquita se anima. Sí, vamos a intentar encontrar el nombre que pronunció la abuelita de Coco, la porota, justito antes de desaparecer. Ay, qué y pasar a otro plano. No, no puedo creerlo. Qué fuerte. Cuquita, espero que esté por acá. No sé, vamos a ver. Cuquita, elegí un libro de los tres, cualquiera. Tenemos tres libros. A ver, este. Elegí el que quieras, es igual. ¿Ese? Sí. ¿Querés cambiarlo? No, no. Este está me da igual. Cuquita, abrilo en la página que quieras. ¿En la que quiero? En la que ay, quieras. Igual. Ay, Dios mío. Igual. Ay, Coco, vamos a traer acá, la palabra que dijo su abuela antes de morir, justito la que pronunció antes de morir. Ay, un nombre, quizás. Ay. Un nombre, me dice la abuela. Cuquita, mirá la página de la izquierda. La par. Sí. Y busca un nombre, Cuquita. Lu te ayuda. Me da igual. Sí. No lo digas en voz alta, si hay. ¿Lo puedo marcar? Marcalo, buscás ahí un nombre y mostralo a la cámara. Yo no quiero mirar, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, nos está acompañando el espíritu de su abuelita. ¿Cómo me muero? ¿Cómo lo amo? ¿Cómo lo extrañaba? Escúchame, Cuquita. Ay, ¿encontraste un nombre? Sí. Mostralo a la cámara. ¿Se ve? Sí. No sé si se llega a leer. No quiero mirar, ¿eh? No lo digan. ¿Se llega a leer ahí? Bien, perfecto. ¿Se vio en cámara? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No se lo olviden en sus casas. Cuquita, abrí el libro en cualquier otra página, la que quieras. Ayúdame, Lu. Página de la derecha ahora. De la derecha. La impar. Derecha. Sí. Busca un país, Cuquita, ya. Un país, en la página de la derecha. Un país. A ver si hay un país. Ayúdame, Lu. A ver si hay un país. Acá. ¿Hay un país? Sí. Marcalo, Cuquita, mostralo a la cámara. Ará. Coco, un país que hubiera soñado ir con su abuelita. Lo vamos a encontrar acá hoy. Olvídese, imagínenlo nada más acá, en su mente. Acá. ¿Aparece? No me digan nada, ¿eh? Sí, ya está. Ay, esto te digo que encontrar en un libro cualquiera de tres libros que eligió Cuquita uno, una página cualquiera, Cuquita, la que quisiste. Sí. Encontré, yo no quiero mirar nada. ¿Ya se vio en cámara? Sí. Se vio. Ahora se vio. Sí, no me muestres nada, que quiero entrar en tu mente, Cuquita. ¿Lulo, viste? Sí. Quiero entrar en las mentes de ustedes. Ay. A ver, Coco, si me viene algo. Coco, imagínese usted el país, imagíneselo en la mente. Imagine, Coco. Por favor, trátelo bien, ¿eh? Que yo a Coco lo amo. Sí, sí, sí. Por favor, trátelo bien. No se duerma, se me está viniendo algo que no sé qué es. Yo como dibujante soy bastante mala, pero se me viene como una cosa acá. Un minutito que se me viene una cosa acá. Es imposible, Coco. No, es imposible. Olvidate. Sí, porque aparte es una... elegimos cualquier cosa. Cualquier página de tres libros, que eligieron cualquier libro. No hay chance. Ay, es como un camello, ¿no? ¿Hay camellos en ese país? Hay como unas pirámides. Sí, hay pirámides. Sí. ¡Egipto! ¿Usted soñaba ir a Egipto con su abuelita? ¡No puedo creerlo! ¡Y su abuelita no llegó! A ver el nombre, vamos con el nombre. ¿Ustedes leyeron un nombre? Sí, claro. En un libro completamente al azar de tres libros eligieron uno. Sí. Ay, Lu, pensá, concentrate en ese nombre, a ver si se te sugiere algo. No, no se me viene nada, no se me viene nada. ¿Qué atrevi? Todavía no se me... No se me, ¿usted se imagina el nombre, Coco? No se lo imagina todavía. ¡Ay, el paquete que tiene ahí! Yo mientras tanto me... Servite, mi amor. No, porque... No, 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 el caja. La caja. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Usted tiene un paquete que me haga Judy del Bosque. Sí, eso presente. Me lo dejaron en la chata acompañante, Judy. Te alcanzamos la chata. Ahí está. Ay, pero ¿lo voy a abrir acá? No, lo voy a abrir acá porque ya que estoy... A ver. Un momentito. Papel, como la pelota, por favor. Pero en la chata le dejaron eso. Qué asquerosidad. Qué asquerosidad, ¿no? No se puede creer. ¡Ay, una caja! ¡Qué linda! ¡Ay, mirá! ¡Ay, a ver si tiene! ¡Ay, qué linda! A ver si tiene algún recuerdo, capaz. A ver. ¿Tienen un nombre en su mente? Sí, claro. Yo no tengo ni idea cuál es, no puedo saberlo. Podría ser Andrés, José, Gustavo, vayas. Cocó podría ser. Podría Eureka ser Cocó, podría claro ser. Sí, Ana. Eureka. Roberto. Roberto. Claro. Eureka. Florencia. A ver. ¡Ay! No puedo creer esto. ¡Ay, no te lo ¡Es un farol del autito chocador! ¡Ay, no! ¡No me
un farol del autito chocador donde Coco atropelló a la abuela y la mató. Ay, qué recuerdo. No. Qué recuerdo. Ay, qué fuerte todo, no se ponga Coco. Mal, Coco. Qué lindo todo. Que de su abuela que viene justito. Ay, tiene un mensaje. Ay, la abuela del cielo. A ver, como de agarralo, Lu, no quiero agarrar nada. Si lo hace Coco de su abuelita, mi amor. Un mensaje, me muero, Lu. No te lo puedo creer. Adentro del farol. De los autitos chocadores del Parque Rodó, donde el mismísimo Coco venía a toda velocidad, se atropelló a la abuela y la mató. No, terrible. Hay un papelito. ¿Qué dice? No. La última palabra que pronunció la abuela antes de morir. A ver. ¿Qué dijo su abuelita, Coco? Dijo Jesús. Hola. Espere, Judy. ¿Qué? Me siento como... No, ¿qué le pasa? Me está invadiendo otra vez. ¡Hospitales! ¡Me está manifestando, Coco! ¿Qué le pasa? ¡Ay, me asusta! ¡La pierna! ¡La pierna! ¿Qué le pasa? ¡Venga, Coco! ¡Pierna! ¡Venga, venga ahora! ¡Coco! ¡No se vaya, Coco! ¡Venga, venga, que lo preciso! ¡Coco! ¡Venga acá! ¿A dónde va? Judy. ¿Qué le pasa a la pierna? ¡Ah, la abuela! ¡La abuela se está! ¡Ay, venga, Coco, venga! ¿Qué pasa? ¿Se le hizo algo, Coco? Se recuperó en cámara, si será genia la maga que lo recuperó. Póngase. ¿Qué pasó en la pierna? ¿Qué tenía? Una venda. ¡Ah, la abuela le está diciendo! Se le enganchó. La abuela está diciendo que tiene un mensaje más para Coco. Obvio. Un mensaje más le queda. ¿Dónde está ese mensaje? ¿En la pierna? En la pierna de Coco. A ver, sáquelo. ¿Qué dice, abuelita? Capaz que es una ternura que le quiere dar el último beso antes de irse a descansar para siempre. Ay, qué terrible. Capaz que le quiere dar el último mimo, el último mensaje de amor. Vamos a interpretarlo entre todos juntos, vamos a disfrutarlo. ¿Qué dice? ¡Ay, sos una inundación amorosa! La abuela ya se había dado cuenta. ¡Qué abuela! ¡Qué espectacular! Me voy con Coco. La verdad que estoy de acuerdo con la abuela. Me lo cuida, por favor. Me lo sigue cuidando como siempre. Me pida, por favor, que me lo... ¡Cuidado! Así no me lo está cuidando. Cuídelo bien. Dele de comer todos los días, por favor. Se lo pido que lo tiene agua. ¡Fuerte el aplauso para... ¡Bien! ¡Bravo! ¡Genia, Judy! ¡La magia de Judy! Hay que divertirse, hay que pasarla bien. Quiero aclarar en sus casas que no soy espiritista, que no soy medium, no me estén llamando para eso, llámenme para shows de magia nada más, para divertirse mucho. No traigo a las abuelas, no hago nada parecido. Les deseamos un beso grande a todas las abuelitas que están en el cielo mirándonos. Y un placer enorme, un placer. Mucha felicidad, como siempre. Dale, me encanta. Divina, Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a ver qué pasó ayer en Nuevo Sol. Me encanta.